¿Qué tal, amigos y amigas de Expansión Industrial? Gracias por acompañarnos en una edición in situ desde Ensenada, en este majestuoso puerto de nuestro estado, Baja California. Un cálido saludo para toda nuestra audiencia desde Mexicali hasta esta, yo creo que del municipio más grande del país, que es Ensenada, Baja California. Nos da muchísimo gusto poder coincidir y estar presentes en el 23º encuentro del concurso internacional Ensenada Tierra del Vino, que organiza conjuntamente la Universidad Autónoma de Baja California, y pues un gran número de talentos nacionales e internacionales que nos damos cita el día de hoy. Y me da muchísimo gusto iniciar este programa con la participación del doctor Juan Manuel Ocegueda Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Antes que nada, Juan Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí encantado de que me invites a tu programa para reflexionar un poco sobre lo que está aconteciendo hoy en la universidad. Así es. Obviamente el tema del vino lo vamos a abordar a lo largo del programa con nuestras invitadas especiales que tendremos en un momento más. Y quiero pedir este espacio de reflexión, como bien apunta el rector, para poder, y decíamos al inicio del programa, bueno, ya hace más de 5 meses, ¿no?, que tomas las riendas de la universidad, y en ese tomar riendas hiciste una serie de compromisos, ¿no?, o de temas que tú estabas proponiéndole a la comunidad universitaria. Sin embargo, pues estamos, amigos del auditorio, envueltos en el plan, ¿no?, institucional, el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, con una visión al 2025. La universidad no es ajena a tener que tener una planeación, una visión de largo tiempo, rector. Y en este encuentro, que se le ha cuestionado mucho al rector sobre el tema del vino, la sustentabilidad y demás, quiero rescatar algunas de las palabras que dijiste en tu mensaje inaugural. Hablabas mucho del aspecto de la vinculación y la investigación y la pertinencia de esta. Sin embargo, bueno, pues creo que la pertinencia la están encontrando, o me corriges, pues cuestionándole a la comunidad universitaria, a la comunidad empresarial, ¿no? ¿Dónde está la universidad? ¿Cuáles son los requerimientos que tiene esta región del país? Porque Baja California, pues tenemos una vocación. Si estamos ahorita aquí en Ensenada, pues hablamos de la tierra del vino, pero ya te mencionaban ahí el tema de la cerveza artesanal, el tema del queso, las hortalizas que tenemos al sur de San Quintín, donde también la universidad tiene un campus maravilloso, rector. Entonces quisiera arrancar con esta reflexión. ¿Cómo estamos visualizando este plan de desarrollo institucional y qué pudieras destacar, unas breves pinceladas de lo que a la fecha ya tienen ustedes como propuesta para Baja California? Bueno, mira, en primer lugar yo quisiera decir que la universidad no se puede estar rehaciendo y reconstruyendo cada 4 años. Creo que es bien importante para el desarrollo de la institución y sobre todo para el impacto que la universidad tiene en la sociedad de Baja California y en la región, que se realicen procesos de planeación por lo menos a mediano plazo, que nos permitan tener procesos que den continuidad a lo que se hace en cada administración. En ese sentido, pues este plan de desarrollo institucional por primera vez se está construyendo con una visión a 2025, es decir, nos estamos imaginando, nos estamos reflejando en nuestro plan de desarrollo institucional cuál es la universidad que queremos los universitarios y que quiere la sociedad de Baja California. Para poder construir esta visión a 2025, pues obviamente hemos tenido que partir de una reflexión interna primero, una reflexión interna entre distintos actores universitarios. Posteriormente hemos puesto a consideración de toda la comunidad universitaria lo que inicialmente fue el resultado de un grupo de trabajo selectivo, pero que tiene conocimiento sobre la universidad y sobre lo que debe ser nuestra institución. Y posteriormente, de hacer la consulta interna a los distintos segmentos de la comunidad universitaria, pues hemos también explorado, hemos también buscado la opinión, la sugerencia, los comentarios del sector externo a la universidad. En ese sentido, yo quisiera destacar las reuniones que tuvimos con el empresariado. Nos reunimos con líderes empresariales de Mexicali, de Tijuana, de Ensenada y de Tecate, en reuniones en donde les hicimos ver cuáles son las inquietudes y cuáles son las metas y objetivos que nos estamos planteando
para que ellos nos ayudaran a retroalimentar esa visión que nosotros traemos. Entonces, yo quiero destacar que fueron 4 reuniones muy productivas, muy benéficas, que enriquecieron la propuesta que traemos los universitarios. En ese sentido, yo te diría que queremos destacar varios aspectos en este plan de desarrollo institucional. Primero, señalar que la universidad es una universidad con responsabilidad social, una universidad con un fuerte compromiso con la sociedad. Y eso implica acciones en distintos ámbitos. Creemos que la universidad debe seguir siendo un factor para la capilaridad social. Esto significa que debe ser un factor para que los jóvenes que vienen de estratos socioeconómicos más bajos puedan tener algún mecanismo de ascenso socioeconómico. Pero eso implica, obviamente, tener que abrir espacios educativos de buena calidad para que todos ellos tengan acceso a los beneficios de la educación superior. En ese sentido, vamos a seguir pugnando porque se abran espacios educativos y en programas educativos de buena calidad. Pero buena calidad significa que tengamos programas educativos pertinentes y significa que las actividades universitarias tengan impacto en el desarrollo económico y social del Estado. Por eso creemos que eso solamente se puede lograr a través de una fuerte vinculación de la universidad con el sector productivo, con el gobierno, con el sector social. De tal manera que la universidad pueda estar retroalimentando sus programas educativos de acuerdo con las necesidades que tiene el sector laboral, que tiene la sociedad, el sector empresarial, que la universidad pueda estar generando investigación que les ayude a esos sectores a resolver problemáticas concretas, y también que la universidad, a través de sus distintos programas de servicio social, pueda empujar acciones que permitan incidir en sectores de la sociedad con desventaja. Particularmente, impulsar el desarrollo comunitario de distintos segmentos de la sociedad baja californiana, en donde obviamente hay necesidades muy importantes que nosotros podemos atender con nuestros programas. Sí, para nuestra audiencia me gustaría que pudiéramos ejemplificar. Estamos aquí en Ensenada, tenemos el aspecto de la acuacultura, el aspecto enológico que vamos a destacar a lo largo de este programa, el aspecto agroindustrial de alta exportación en el caso del sur de Ensenada. Hay una producción de flor muy importante en esta zona también de Baja California, rector. Y bueno, hablabas tú de la pertinencia, el sector empresarial de este municipio de Ensenada, en este acercamiento que tuviste con ellos, ¿qué es lo que más les ocupa? Y sobre todo que tú mencionabas que si bien los investigadores tienen la libertad de decidir, ¿no?, en qué van a enfocar, obviamente por su perfil y el trabajo que han venido desarrollando, pero hablabas tú de que ahora la universidad, sus convocatorias van a tener bolsas en ciertos temas, que esto le permita a la universidad incidir o inducir, ¿no?, hacia dónde lo vamos a canalizar. Quisiera ejemplos claros para nuestra audiencia, particularmente en el caso de Ensenada, y si quieres destacar algunos otros de otros ayuntamientos. Bueno, en primer lugar, yo me gustaría destacar que estamos ahorita en un proceso de consulta y retroalimentación entre quienes están encargados del área de la investigación en la universidad, particularmente la coordinación de posgrado de investigación, con los distintos directores de las unidades académicas y con grupos de investigadores, con la finalidad de definir, en función a las necesidades que se detectan en cada región, cuáles son los temas importantes que la universidad debe apoyar. Obviamente son muchas temáticas y tendríamos en un determinado momento que seleccionar las más importantes, pero la idea es que los recursos que nosotros entregamos y apoyamos a los investigadores, cuerpos académicos, pues puedan ser otorgados fundamentalmente a quienes atiendan esas problemáticas. Y tú me decías ejemplos, bueno, en el caso de Ensenada, apoyar, por ejemplo, investigación que nos proporcione alternativas para solucionar el problema del agua, pues eso para nosotros es fundamental. Particularmente se habla hoy de que la desalinización pues sería básicamente una de las principales opciones. Lo que hay que hacer es buscar mecanismos para abaratar el costo de desalinizar, porque uno de los problemas que tiene ahorita los proyectos de desalinización es que son muy costosos. Entonces, en ese sentido, pues queremos nosotros impulsar investigación que genere conocimiento que permita bajar los costos de desalinizar.
ahora que me reuní con los empresarios, pues aquí en Ensenada particularmente, pues la industria vitivinícola es una de las prioridades fundamentales, ¿no? Y ellos lo que buscan y lo que están pidiendo en gran medida es una universidad que se vincule con ellos y que a través de sus programas de investigación pues les ayude a proporcionar soluciones a una amplia problemática que ellos enfrentan para ser más competitivos. Muy bien, pues si te parece, rector Juan Manuel Osegueda Hernández, vamos a marcar un corte muy breve y ahorita vamos a seguir conversando. Tenemos también la producción, en un momento vamos a hablar de la producción que también la universidad tiene en su área editorial, ¿no? Que esto es un aspecto maravilloso porque lo destacabas en tu discurso de bienvenida, la oferta en la parte de la cultura, el arte, ¿no? Donde la universidad está haciendo su poniendo su granito de arena, ¿no? Para poder tener pues una mejor oferta. Entonces vamos a ir a mensajes, son muy breves, y ahorita regresamos, estamos conversando aquí con el rector de la universidad en el marco de este concurso internacional Ensenada Tierra del Vino, en su 23ª edición. Y bueno, vamos a hablar en un momento más con enólogas internacionales y con la directora de la Escuela de Gastronomía y Enología, que cuántos años ya lleva la carrera aquí en Ensenada. Pues debe haber sido fundado en 2006, en 2005, 2006. No, pues ya ha dado muy buenos frutos. Ya traemos ahí varios años. Sí, lo podemos notar porque la oferta gastronómica, su calidad se ha incrementado. Vamos a ir a mensajes, amigos de auditorio, y ahorita volvemos. En Grupo Dagal, la confianza de nuestros clientes a lo largo de 85 años es el valor más preciado. Nos sentimos orgullosos de esa confianza y de ser reconocidos y certificados por organismos externos como empresas socialmente responsables, motivándonos a impulsar un mejor entorno social, ético y ecológico. Ahora más que nunca, los tiempos lo exigen. Dagal, siempre contigo. Se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinan. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y 4 generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira, servicios sin fronteras, el servicio que usted merece. Si quieres un equipo 4G LTE con la tecnología más avanzada del mundo, entonces necesitas una auténtica red 4G LTE. La red Telcel 4G LTE navega a una velocidad hasta 20 MB por segundo. Solo con Telcel aprovecha la mejor cobertura y todos los beneficios de la red 4G LTE. Para más información visita www.telcel.com/4GLTE. Somos miles de historias que aquí han surgido. Mi padre, mi hermano, mi mejor amigo. Somos de esta tierra la identidad. Somos su ABC Universidad. Historia de éxito. Aquí aprendo a tomar las mejores decisiones. Al estudiar un posgrado en CETIS Universidad, llevas tus conocimientos y capacidades al siguiente nivel, con programas avalados por CONACYT y UASC y reconocidos por la revista Expansión. Profesores reconocidos nacional e internacionalmente. La posibilidad de cursar materias en el extranjero y un enfoque práctico. Tienes herramientas para estar siempre a la vanguardia en tu profesión. Vive la experiencia CETIS. Conoce más en www.posgrado.cetis.mx.